Hello. Hello. Hi, Vane. How are you doing today? Yeah, I was tired. You are tired. Okay. Look at the word I'm going to send. Worn out. This is another way of saying tired. It is more than tired. Okay. So you can say, I am worn out. Okay. That is another way you can say it. Hello, Diego. Hola, hola, buenas. How are you today? Podríamos decir que I'm fine. You are fine? Okay. Nice to have you here. David Ortiz. Hello, David. Can you listen to me, David? No, David. We don't have David here. Okay. There's no problem. So I'm going to start sharing my screen. Give me a second. And here you have it. Yes. Here you have my screen, guys. So I think that we are ready to start, but let's say hello to Carlos Antonio Ponce. Hello. Hello. Hi, how are you today? I'm fine. Fine? Okay, nice to Yeah. have you here. Great. Probably one day I can see your face, right? Probably one day. Nice, beautiful face. I like it. Thank you so much. Hello, Claudia. Hola, buenas noches. How are you doing today? Excelente. Good? Sí. Yes? Okay. Nice to have you here. Welcome to the class. Let me see who else is here. Stephanie, hello. Hello, good night. Hello, Elda. How are you today? I'm fine. Hello. Okay. Hello. Hi, Stephanie. How are you today? Hola. Hello, how are you Hi. today? Sorry. Good? Good. You are still sick or not? ¿Cómo? You are sick, enferma? No? Más o menos. So-so. Okay. Thank you for being here. Hi, Andrea. Hi. How are you today? Good. Good? Okay, nice I'm to have fine, you. thank you. Great. Great. Hi, Charlie. Hi, Charlie, teacher. how are Hi, you, teacher. Charlie? Fine. 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 And you? Okay. I am okay also. Thank you. Probably, Charlie, one day I can see your face, right? You can turn on your camera probably one day. Okay. Yes, Andrea, tell me. Miss, fíjese que yo estoy en una, bueno, estoy visitando a unos familiares, entonces tengo 23% de carga por si se me desconecta el teléfono. Okay, Andrea. Thank you so much for telling me. Thank you, thank you. I appreciate it. Let's see. Sandy is here. Sandy is in the house. Hello. Hello. How are you today, Sandy? Fine. I am Fine. fine. Okay. Great. Nice to have you here, guys. ¿Estudiaron o no estudiaron? So-so? ¿Listos? Yes. Yes, okay. Ready to get a 10, right? Great, okay. We will do it at the end of the class. Vamos a hacerlo al final de la clase, okay? So now we are going to start with this. But before starting with the class, ¿alguien se recuerda que estuvimos estudiando yesterday? Yes. El estrés, algo así, el acento. Exactly, the stress of the words, right? Exactly. ¿En inglés existe acento o no? No me existe, Sí, pero sí existe. Ajá, great. Thank you so much. Como lo dijo Claudia, el acento escrito no existe, pero sí existe en pronunciación. Ok. Great. In pronunciation, it exists, but
in written English, it doesn't, okay? Great. So now, guys, look at it. We are going to continue studying WH questions, okay? Ah, se me estaba olvidando. Algunos de ustedes me mandaron mensaje que les están escribiendo los de soporte técnico. Thank you, Charlie. Nice. Thank you for the camera. Thank you, thank you. Y les están pidiendo que llenen un formulario. El módulo todavía no va a terminar. El módulo va a terminar el 7 de septiembre. Pero están empezando ya a recopilar la información de ustedes, la firma, los documentos y todo eso, desde ya para no dejarlo a última hora. Así que porfa, me hacen el favor de llenar ese formulario que les piden. Creo que ahí tiene, ¿hasta qué día tienen para llenarlo? No me recuerdo yo. Sí tiene, ¿verdad? Teacher. Yes, tell me. A mí me llamaron porque me faltaba completar, dice ahí, dos, el del tres, algo así. Ajá. Del apartado tres. Pero yo lo tengo completado y le mandé las capturas porque ella misma me envió su número para que le enviara las capturas y en progreso ahí sale en la plataforma lo que uno ha avanzado, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí le mandé yo las pruebas a ella que sí ha trabajado. Solo okay. Eso, pero ya el formulario que dice usted no me ha llegado. No, todavía no. Ah, pues bueno, quizás en orden. Quizás por eso a unos no les ha llegado y a otros sí. Pero sí, ok. Entonces me hacen el favor de ir, de llenarlo, por favor. Ok. Entonces, ese formulario sería para el módulo 2, no para... Porque yo ya lo hice, entonces quizás me confundí, pensé que era el mismo que ya había llenado. Exacto, no, ese sería para el siguiente módulo, ¿ok? Ah, ok. Great, thank you so much. ¿Ok? Great. Ángel, hello. How are you, Ángel? Ángel? Ángel cannot hear me. Ok. So we are going to continue, guys, as I said, studying the WH questions, okay? WH questions with the verb be. So I'm going to play this video. Pay attention, please, because later we are going to have an activity, okay? So here we hop. Sorry, here we go with the video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with be. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. Who can tell me qué significa who? ¿Alguien se recuerda? ¿Quién? 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 Exactly. What about what? ¿Qué? ¿Qué? What about when? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? How? ¿Cómo? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactly. Great. Thank you so much. So let's continue with the video. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be, you're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Quiero que se fijen en una cosa aquí. Por ejemplo, en la primera pregunta, what's your name? La respuesta es, my name is Jill.
en inglés nosotros damos respuestas completas. Si yo, por ejemplo, pregunto a alguien, "What's your name?" No quiero que me digan Claudia, por ejemplo. No quiero que me digan Claudia. No, quiero que me den respuestas completas. My name is Claudia, ¿ok? For example, the second one, "Who's that?" No me van a decir "My brother." No, "He is my brother." Quiero respuestas completas, ¿ok? No que me dejen a medias. Por ejemplo, esta, "How old is he?" Digamos que yo le pregunto a Claudia, "How old are you?" Y Claudia no me va a decir 19. No, "I am 19 years old." ¿Ok? Respuestas completas. Now let's continue with the video. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, so there you go with the video. Quiero que vean aquí, hay un apartado aquí que dice whose. Whose es la contracción de la WH word who plus the verb be is. Okay, entonces sería whose. En este caso, solo podemos hacer la contracción con el verb be is. Con el am y con are no podemos. Así que no pueden decir whore, ¿ok? No lo podemos contractar, solo con is. Lo mismo pasa con este. El primer ejemplo, what's. ¿Se dan cuenta? Es la contracción de la WH word what y el verb be de is, ¿ok? So we say what's. What's your name, ¿ok? Questions until here, guys. Questions about WH questions with V. No questions? No. No? Okay, great. So, if there are no questions, si no tenemos preguntas, ahora les voy a dar tiempo para que ustedes me hagan preguntas. Escritas, no que me hagan preguntas a mí. Quiero que me hagan una pregunta por WH word. Una con who, una con what, una con when, where, who, and why. ¿Ok? Recuerden, aquí tenemos la fórmula. WH word, verb be, then we have the subject and the complement. Algo que no se les tiene, so sorry for the noise, perdón por la bulla. Algo que no se les tiene que olvidar es the question mark. ¿Ok? At the end. Si ustedes no agregan el question mark at the end, la pregunta va a estar incorrecta, porque entonces no es una pregunta, ¿ok? Entonces, les voy a dar 5 minutos, ¿ok? 5 minutos es suficiente para que creen una con su respectiva respuesta. Claro, una pregunta con who, what, when, where, how, and why, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer, Ángel? Con cualquiera de ellas. No, no, no. Van a ser una por pregunta. Ah, o sea, van a ser... Una por palabra. Una pregunta por palabra. Van a ser 6, entonces. Exactly. Yes. 6 preguntas. Exactly. Yes. Okay. Thank you. Thank you, Angel. Solamente quería disculparme por no haber estado los días anteriores, pero... He tenido problemas con mi equipo, mi teléfono se arruinó y no podía accesar a ningún correo ni nada porque con el número los tenía enlazados y hasta hoy pude hacerlo, así que pido disculpas. Ok, muchas gracias Ángel por decirme, no se preocupe. Recuerden que en el grupo de WhatsApp les he enviado un enlace que es la lista de reproducción de YouTube. Cuando no puedan ver alguna clase, ahí la van a encontrar, ahí subo yo las clases grabadas, ¿ok? Por si quieren verlas, si no estuvieron, o si quieren repasar, ahí las pueden encontrar. So go ahead, please.
Teacher, ¿con todo y respuesta o solo la pregunta? Con todo y respuesta, por favor. Angel, what is the name of your cat? Se me traba la compu. His name Leia. Leia. Like Leia is from Star Wars. Oh, okay, Mrs. good. Leia. Yeah. I have four cats. Four. Yeah. This is a noodle. Oh, that is so cute. Okay, nice. His name you is were... Kiki. Kiki. Like Kiki's Delivery is a anime. Okay. You are a cat lover. Yeah. Do you like dogs? So. Okay. You prefer cats? Yeah. Okay, nice. Continue working. Thank you so much. You're welcome. Les queda un minuto y 30 segundos, chicos. ¿Ok? ¿Cómo vamos, Diego? ¿Ya terminó? ¿O no? Oh, ya no estamos cerrando, ya tenemos preguntas a hacer. Ok, great. Keep working. Continue working. You are missing only 1 minute, guy, okay? Okay, guys, so time is up. Time is up. Are you ready, guys?
Yes. No. No. Do you need more time? Yes. 1 minute more. 1 minute. Okay. Go ahead and take 1 minute more, please. Hello, Daniel. Are you here? Daniel, you are not here? Okay, perfect. Okay, Vane, ¿yes tú? Yes. ¿Ya terminó Vane? No. No yet. No, es que no puedo formular una con when and why. When and why. Okay, ¿cuándo? ¿Cuándo y por qué? Okay, let's see if I can help you. When and why. For example, Vane, if I tell you, I am worn out. ¿Cómo sería la pregunta para esa oración, Vane? Porque estás cansado. Ajá, ¿y cómo lo decimos en inglés? Why are tired? Ajá, why are y el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál sería el sujeto en esa oración? ¿Sería you? Why are you tired? Exactly. Look at it. There you have a question with why. Why are you tired? Okay, ya, se acabó el tiempo. Okay, so let's start. Let's see who wants to start. Do I have a volunteer? ¿Tengo voluntario? Or do I have to choose a volunteer? I have to choose. Okay, let's see. Let's start with Charlie. Charlie, can you give me your sentences, please? Yes, teacher. Go ahead, please. Okay, no sé si están bien, pero... Tried. Exactly. Go ahead. Empiezo por todas, una por una, ¿verdad? Exactly. Yes, please. Okay. Who is your mother? My mother is Yesenia. Okay. What do you do? I am in class. When is your graduation? My graduation is in September. Where do you live? I am from Chalpa City. How are you, Christopher? I am fine. Why are you hungry? Great. Great. Con why todavía no la vamos a contestar, ¿ok? Porque necesitamos otra explicación ahí. Just one thing, sí, Charlie. Era una consulta, ¿verdad? Que ya para el otro es because I'm tired. Ajá. Vamos a contestar eso en un momentito. Charlie, ¿cómo decimos ese verbo que le acabo de mandar? En el chat. Lo escribí en el chat. ¿Cómo decimos ese verbo, Charlie? ¿Sabe? Este. Ajá, decimos live, ¿ok? Live.
Entonces la pregunta, no me acuerdo si era con where. Where do you live? Where do you live? Exactly. Entonces sería live, ¿ok? Charlie está ocupando el presente simple. The question is okay, Charlie. Thank you so much. Este es un ejemplo que Charlie nos dio. No lo tomen ahorita ustedes porque ahorita estamos en el questions with verb be, ¿ok? Excellent job, Charlie. Thank you so much. Ahora, para contestar las preguntas con why. Por ejemplo, Charlie nos dijo una, why are you hungry? Why are you hungry? Si tenemos una pregunta con why, entonces la respuesta no puede ser solo. Because I have no food. Porque no tengo comida. Por ejemplo, si Charlie me pregunta, why are you hungry? Yo no le puedo contestar a Charlie because I have no food. Mm-mm. La respuesta correcta tendría que ser I am hungry because I have no food. Esa sería la respuesta correcta. En español nosotros estamos acostumbrados a que si les preguntan ¿por qué tenés hambre? ¿Por qué no tengo comida? No. En inglés tenemos que dar respuestas completas. ¿Por qué tenés hambre? Tengo hambre porque no tengo comida, ¿ok? Así se dan las respuestas, entonces. Sería, I am hungry because I have no food. Voy a escribir aquí la pregunta para que nos quede claro. ¿Ok? Entonces, así se contestan las preguntas con why. Thank you so much. Questions about this? ¿Preguntas con esto? ¿No? No. Ok. So, creo que Andrea me dijo que quería participar, right? Go ahead, please, Andrea. Yeah. Ok. La primera, what's your name? My name is Andrea. Where do you live? I live El Salvador. I live El Salvador. How are you on time? I'm busy. Why won't you go to the party? Okay, I hold have on. The party. Okay, wait, yes? A second, sorry. ¿Puede repetirme la anterior, por favor? Yes. How are you on time? I'm how busy. Okay, how are you on time? Mm-hmm. ¿Qué quiere decir ahí? Ahí. On time? Así como lo estoy escribiendo aquí. How are you? Le voy a poner ahí. Okay, please. How are you on time? Please, please, please. Recordemos, chicos, este verbo no lo decimos live, ¿ok? Decimos live. Live. ¿Ok? No hay problema. Live. Ahí ¿cómo estás de tiempo? Ah, de tiempo. In this case, it will be how are you? Uh-huh. Ahorita le voy a poner acá la pregunta en el comentario. How are you on time? Ah, porque si decimos how are you on time significa a tiempo. Ah, ok. Ajá. Entonces, si queremos decir cómo estás de tiempo, podemos decir how are you about your time? About, sobre o acerca. About, ok. Great. Thank you. Go ahead, continue, please. Yes. Why won't you go to the party? I have to study. To study, okay? Study. Study. When are you going home? I will come home tomorrow. Okay, using future. Okay, continue, please. Ay, solo esas anoté, me faltó.
No sé si me faltó. Ok, there's no problem. Thank you. ¿Alguien más quisiera participar con sus oraciones? Somebody else? ¿Alguien más? Yo quiero ver si las mías están mejor. Yes, go ahead, please. La primera sería, what will you do tomorrow? La respuesta es, I'm going Hi, everyone. To In this class, we'll learn how to form tomorrow with my friends. WH questions will be. Okay. La otra sería, when are we going to the beach? La respuesta es, we will go to the beach on the weekend. La otra es, where did you leave my notebook? Leave your notebook on the top. No sé cómo se dice mesa. Table. Table. Este es el verbo que está ocupando. Stephanie, leave. Sí. Ok. The pronunciation is leave, ok? Leave. Se parece al que acabamos de ver. Mm. Ok. Tienen la misma pronunciación. Ok, go ahead. Continue, please. How was your day? Thanks for asking, my day was good. Okay. La otra es, we help you have dinner. I have dinner because I am not hungry. Okay, yes, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. The questions were okay. Just one thing. Okay, I'm talking in general, not because of Stephanie, okay? Don't take it personal, okay? I'm talking in general. Recuerden, de ahorita estamos estudiando WH questions with be, with the verb be. Está bien, me encanta que ocupen otro tiempo verbal. Así como ocupó Andrea, que ocupó con will, así ocupó Stephanie, que ocupó con when are we going. Esos ya son otros tiempos verbales. Los vamos a ver, sí, pero en un futuro, ¿ok? Por el momento, ahorita, me encanta que ocupen otros tiempos verbales, lo repito, porque está muy bien, me gusta. Van ustedes a step ahead, un paso adelante del mío. Something that I really like a lot, ¿ok? Ahorita es con WH questions with the verb be, ¿ok? But thank you so much for that. I appreciate it. Now let's see. Who else? ¿Quién más? ¿Solo ellos? Yes. Yes, go ahead, please. Okay, si no me corto. La primera, what is last name? What is like last name? Ajá, recordemos que ahí necesitamos de quién es el apellido. De ella. Ajá, entonces sería what is your last name. Ah, okay. Entonces sería, what is your last name? Exactly. Sería, my last is Gutierrez. My last name. Name. Ah, okay. My last name is Gutierrez. Yes. Okay, la otra puse, a ver si la pronuncio bien. How your day? ¿Con este? ¿El abreviado que aparece ahí? Who's. ¿Con este? ¿Así? Ajá. Ajá, aquí esto significa quién es. Ah, ok. Ok. Eso significa quién es. Ok, entonces yo lo tomé por otro significado. Ajá. But don't worry, okay? Don't worry. Sí, porque le puse your day y le puse my day. Ay, pero es que no sé qué le puse. What your it le puse. Okay, look at it. ¿Cómo decimos esto? Esto lo decimos, ajá, decimos day, okay? Day. Day. How was your day? Si queremos preguntar cómo estuvo tu día, cómo está tu día, how is your day? Okay, así sería la pregunta. Look at it. How is your day?
Okay. Your day out. Es que tendría que ir separado. Ajá. Oh. Okay, la otra le puse, why are you sad? No sé si está bien. Sí. Y le puse, I am because I'm sick. Ajá, I am, yo estoy, ¿qué? Sick. Ajá, nos hizo falta. I am sad because I am sick. Porque ahorita usted solo me dijo, I am because I am sick. ¿Ok? Ajá. Entonces necesitamos poner, I am sad because I am sick. ¿Ok? Ah, okay. Great. Thank you so much. Thank you, thank you. ¿Alguien más quiere decirme las suyas? No volunteers. Ok, las quiero ver. Me va a decir dos. Sandy, dígame dos de su pregu de sus preguntas, porfa. Who is she? She is my sister. What are your favorite food? My favorite food is pizza. Great. Just one thing. Favorite food is singular or plural? ¿Estamos hablando de una comida favorita o de dos comidas favoritas? Una. Ajá, entonces, ¿cuál sería el verbo? ¿Sería are? ¿O sería is? Are you? Are you? Ajá, sería is. What Is. is your favorite? Porque What ahorita is? is, exactly. I will type it. Is o it? Is. It. Is. Se lo voy a escribir en el chat. ¿Ok? Okay. Así. What is your favorite food? Porque ocupamos is si tenemos your. Porque aquí estamos hablando de su comida favorita, de la comida favorita. ¿Ok? Great. Thank you so much, Sandy. ¿Alguien más? Quiero ver, voy a escoger Carlos. Porfa, dígame otra dos de sus oraciones, de sus preguntas. When is your birthday? My birthday is September 22. Great. What is your favorite color? My favorite color is blue. Thank you so much. Good job. Look at it. Esta palabra que mandé, cumpleaños, ¿ok? Decimos birthday, ¿ok? Birthday. Birthday. Thank you so much. Let's see. Elda, please, another two. Todavía estoy en eso. Pero No sé. dice que haga, yo puse where are from, I'm from El Salvador. Ahorita he hecho cuatro. Dígame solo No. vos. Vale. ¿Cómo es? How are you? No, Ajá. es how are you? ¿Cómo está? I'm well. ¿Cómo estoy? Exactly. Great. I'm well. Great. Ajá. ¿Y what is your name? My name is Elda. Thank you so much, Elda. Thank you, thank you. Otra dos, porfa. Let me see. Ángel. The first one is when is the meeting? It's Friday night. And why it's so hot? Because weather change. Great. Okay. Great. Solo una cosa, Ángel. Cuando hacemos con why, tenemos que decir it is hot because bla bla bla. Okay? Okay. Great. Thank you Okay, so okay. much. Let's see, Jessica, please. Otra dos. Porfa. El micrófono está apagado. No las puedo
¿Cómo decir? ¿No las puede decir? Ajá, me la pronunciación. Es correcto. No, ¿cómo es? Va, entonces escríbamelas en el chat y yo le ayudo con la pronunciación. ¿Ok? Ok. Escríbalas ahorita y yo le ayudo. En todo lo que las escribe usted, va a pasar Marta. Porfa, Marta. Dos. Yo he hecho tres, pero no sé si están bien. Dígamelas, ahorita vamos a ver si están buenas o no. Who are you? Who are you? Who are you? Ajá, you está... Are... está bien así, es una pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ajá. ¿Cuál es? ¿Qué palabra ocupamos para decir quién? Ajá, ocupamos who. 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 Ajá, who. Entonces, ¿cómo sería sí, la pregunta? Es que yo, es que, who are you? Así, pronunciación. Que la pronunciación me cuesta un poco, pero así lo escribí. Yeah. Who are you? Exactly. Y puse I am, y I am Marta. Excellent. O sea, bien. Y la otra es, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ah, esa es otra cosa. Esa es otra pregunta, pero no sé si está bien así. Ajá, este es otro tiempo verbal. Este es presente continuo. ¿Ok? Ajá. Entonces, este todavía no lo vamos a ocupar. ¿Ok? Porque ahorita estamos solo con el verb be. Okay. La pregunta está buena, pero este no es el tiempo verbal que estamos viendo ahorita, ¿ok? Excelente pregunta, estuvo muy buena. Ok, thank you so much. Let's see, Diego, please, another two. Jessica, estoy esperando sus preguntas en el chat, por favor. A ver, ¿qué sería? When do you finish your school? Y la respuesta sería, I finished my school 6 years ago. Great. Awesome. Thank you so much, Diego. ¿Se dan cuenta? Diego ahorita está ocupando pasado, ¿ok? Me encanta, como ya dije, que estén un step ahead de mí. Me gusta mucho. Pero ahorita estamos WH, WH with verb be, ¿ok? But thank you so much. Thank you, I appreciate it. Let's see. Who is missing? ¿Quién me falta? Vane, Vane. Ajá, Vane. Okay. Dos, porfa. What's your name? My name is Vanessa. Where are you living? I'm living in Santo Tomás. Great, yes. Where are you living? Ajá. Aquí estamos ocupando presente continuo, ¿ok? ¿Está bien? Lo dije, lo repito una vez más. Me encanta que estén un paso adelante, ¿ok? Pero sí, ahorita estamos... Me voy a levantar un momentito que me traen una medicina. Ok, yes, go ahead. Thank you. Jessica, I'm waiting for your questions. Jessica, la última llamada, Jessica. ¿Quién más me falta? Charlie already, David is not here. Daniel is not here. ¿Quién se me está escondiendo? ¿Me falta alguien y no doy quién es? ¿Nadie más me falta? Ok, solo Jessica. Entonces, Jessica, quedo al pendiente de sus preguntas. A mí no se me olvida, Jessica. Ok, so let's continue. Vamos a seguir entonces. Esta va a ser su tarea. Va a ser tarea para el día de mañana. Ok, tarea para el día de mañana. Si gustan, ahorita tomen captura. Y me avisan para sonreír. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ya lo tomaron? Ok, great. Es que la vez pasada me sacaron con una cara. ¡Qué bárbaros! Ok, entonces, esta va a ser su tarea. Si alguien, yo creo que Vane tomó foto, me hace el favor de pasarla a los que la tomaron, porfa. Y si no, me dicen y yo okay. Les pido captura. ¿Ok? Si salgo fea, me tapan la cara, por, para que no me hagan sticker. ¿Ok? Thank you. Let's continue.
ahorita. Vamos a continuar con adjectives. Adjectives. Okay, adjetivos. Do you know some adjectives? ¿Se pueden algunos adjetivos, chicos? ¿O no se saben ningún adjetivo? ¿Mm? Uh-huh. Yo creo que la pregunta es ¿cuáles son los adjetivos? ¿Cómo, cómo? Yo creo que la pregunta sería ¿cuáles son los adjetivos? Si sabemos cuáles son los adjetivos. Ajá, ¿cuáles son los adjetivos? Los adjetivos. Ajá. Podría ser good. Ok, great. Yeah. Thank you so much. No. Vamos a empezar a definir qué es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que ocupamos para describir a una persona, a un objeto, a un animal, o para describir algo en general, ¿ok? Eso es un adjetivo. Por ejemplo, yo digo, Sandy es bonita. Sandy es bonita. El adjetivo que estoy ocupando ahí es bonita. ¿Por qué? Porque yo estoy describiendo a Sandy, ¿ok? Entonces, o sea que podría ser también como big, small, también podría ser el color de ojos, así. Exactly, great. Thank you so much, Stephanie. Así como lo dijo Stephanie. Miren, este es un claro ejemplo. She is beautiful. Vamos a ocupar uno de los que dijo Stephanie. Oops. The house is big. La casa es grande. Ok, miren aquí. Beautiful, estoy ocupando big, bonita y grande. Estos son algunos adjetivos que ocupamos. Ok, ¿vale? Yes. He is tall. Exactly. He is tall. Él es alto. Okay. He is tall. Ese es otro adjetivo. Alto. ¿Cómo decimos yo soy pequeña? ¿Alguien sabe? I am short. Short. Exactly. Ocupamos short. Nunca vayan a decir I am small. ¿Ok? Porque small es para la ropa. ¿Ok? Esta es talla S, right? Talla small. ¿Ok? Ustedes son short. Pero no small, ¿ok? Miren aquí, tenemos beautiful, big, tall y short. Estos son ejemplos de adjetivos. Vamos a ver un video en donde ocupan más adjetivos, así tenemos más vocabulario y después vamos a hacer una actividad, ¿ok? Jessica, I'm waiting for your sentences. One more time, ¿ok? ¿Ok? So I will play the video. Yeah? Okay. So I will play the video and I will be waiting for them. Hi everyone. In this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives. Okay, chicos. Aquí tenemos un par de adjetivos. Miren, he's really tall. ¿Qué significa ese really? ¿Es la primera vez que lo ven? Él es realmente alto. Exactly. Thank you so much. Really es para dar énfasis en el adjetivo.
para dar extra emphasis in the adjective. Entonces, es como donde dice it's very pretty. Pretty. Como ella es bonita. Bien, bonita, ella es bien bonita o ella es muy bonita. Muy bonita. Lo ocupamos para dar más énfasis en el adjetivo que vamos a ocupar. Y también se puede ocupar el much. Yes, pero ahorita nada más vamos a ocupar very, ¿ok? Very. Yes, very. For example, Andrea is very intelligent, ¿ok? Yo no voy a decir Andrea is much intelligent. Mm-mm. Ahorita todavía no nos metamos con much. Ahorita vamos a hacer como que solo existe really, como que solo existe very, ¿ok? Really. Aquí tenemos otro. Dígame, Marta. Really, también, ¿verdad? Ajá, ¿cómo se dice esto? Eso lo decimos really. 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 ¿Y ahí qué quiere decir en toda la frase esa? Realmente, ella es realmente bonita. Aquí, por ejemplo, he is o he's really tall. Él es realmente alto. Reality. Uh-huh. O sea que yo no estoy solamente diciendo que es alto, sino que es realmente alto, ¿ok? Para dar énfasis en el adjetivo que estamos ocupando. Ok, Andrea, yo entiendo, no hay problema. Gracias por decirme. Bye bye and see you tomorrow, ¿ok? Great. Aquí tenemos unos adjetivos. ¿Se saben el significado de todos los adjetivos que ven aquí? ¿O hay unos nuevos? ¿Todos se lo saben? No. No. ¿Cuáles son los nuevos? Talkative. Talkative. Parlanchina o parlanchín. ¿Ok? Si a mí me gusta hablar, de chiquita me ponía en el sello de lorito, right? Platica mucho en clase. I am talkative. Talkative, exactly. ¿Algún otro? Good looking. Que se ve bien. ¿Ok? For example, Elda is good looking. Ah, Elda se ve bien. ¿Ok? Yeah. Ajá. Funny. Y funny. Divertido. ¿Ok? Funny. Decimos es funny. Divertido. Decimos divertido. Funny. 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 ¿Qué otro? ¿Solo esos? ¿Todos los demás se lo saben? Podría ser she's like heavy, no sé cómo se pronuncia. Little heavy. Heavy. Heavy, así decimos. ¿Qué significa heavy? Heavy es pesado. Exacto. Pesado o pesada. Ah, pesado. Pesado o pesada. Shy. Shy significa penoso o penosa. Lo contrario de talkative, right? Penoso o penosa. Penoso. Penosa. ¿Qué otro vemos por aquí? Thin. Delgado. Thin. Delgado, exactly. Así como ese justo estaba preguntando Diego. Thin es delgado. ¿Qué otro tenemos? Serious, ¿ya se lo saben? ¿Serio? Exactly, yes. Serious. Quiet, callado. Callado, exactly. Callado. Living happy. ¿Cómo? La que está ahí donde está el pequeño, el señor pequeño. She's a little heavy. Heavy. She is a little heavy. Ella es un poco pesada. Un poco pesada. No hablamos ahorita del peso corporal, sino que hablamos como que hace bromas muy pesadas. Temperamento, algo pesadito. Exactly. About that. Little heavy. She is a little heavy. Ok. En el grupo les voy a compartir más noche un listado de 100 adjetivos
más comunes en inglés y en español. Quiero que los repasen y los estudien. ¿Por qué? Porque el día de mañana los vamos a ocupar en una actividad que vamos a hacer. Entonces, quiero que los repasen, los estudien. Si tienen preguntas con la pronunciación, me dicen y yo les ayudo. Entonces, voy a leer todos estos de aquí para que sepan cómo se pronuncian. Voy a empezar. He's really tall. Really tall. Sandy, ¿me iba a decir algo? Sí, ya tengo una pregunta. Dígame. En donde dice, they are good looking. Que se ven bien. They are good looking. Me veo se bien. Ven bien. Exacto. A diferente, he's handsome. Handsome. Handsome es guapo. Guapo. Entonces la otra es, se ve bien. Exactly. Huh. You are good looking. Okay. Por ejemplo, antes Sandy estaba enferma, como demacrada, right? Entonces, ahora que yo la veo, ya está recuperada, le digo, ah, Sandy is good looking. Okay. Great. Entonces, continúo. She is short. She is a little heavy. She is really friendly. Friendly. ¿Qué es friendly? Amigable. Amigable. Exactly. Thank you, Carlos. They are good looking. She's thin. He's handsome. She's very pretty. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. And the last one, she's shy. She's shy. Entonces, ahorita hasta aquí nos vamos a quedar con los adjetivos. Saquen su cuadernito, porfa. Y vamos a hacer la práctica de dictado. ¿Ok? Recuerden que me van a mandar foto cuando terminen. Les dije, ayer hicimos práctica de dictado de los números. Ahora es de la escritura. Empecemos. Voy a decirlo solo dos veces. Number one, 12. 12. Number two, 21. 21. Number three, 13. 13. Number four, 8. 8. Number five, 3. 3. Number 6, 11. 11. Number 7, 25. 25. Number 8. 15. 15. Number 9. 18. 18. Number 10. 9. Number 10. 9.
y hasta ahí nos vamos a quedar, solo 10. Lo voy a repetir la última vez, no voy a hacer pausa, sino que voy de corrido. 12, 21, 13, 8, 3, 11, 25, 15, 18, and 9. Okay? Thank you so much. Mándenme la foto. Ahorita les mando las respuestas. And that will be all for today. Okay? So I will be waiting for your answers. Please. Solo tengo dos. Good. Tienen hasta las 8:01 para mandármelo. 8:01. ¿Ok? Si ya me mandaron la foto, ya se pueden retirar. Thank you so much for being here. Yes. El celular ahorita no lo tengo. Solo la computadora. La tercera no había escuchado bien. Later, you can send me the picture. ¿Ok? Great. I can send the pic. Ok, Angel. There's no problem. 8:01. Okay, guys, that will be everything for today. Hope to see you tomorrow. Be ready because tomorrow... Sí, Ángel, ya vi. Gracias. Para mañana vamos a tener dictado de palabras. Les voy a ir diciendo letra por letra. Y ustedes escriben la palabra. Okay? So that will be all for today. Thank you so much. Here you have. Yes, 8:01. Ahí están las respuestas, las comparan, ¿ok? Thank you so much. Bye bye. Hope to see you tomorrow. Bye. Tari. Bye. 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 Bye bye. Bye.